el tranque, el doble seis. No. Ay, ay. Mami, ¿qué tú quieres? Señoras y señores, así es como damos inicio en este buen martes de pura diversión, entretenimiento, mucha música. Y sin más preámbulo, déjenme presentarles al showman número uno de México y el mundo. Él es Ernesto Chavana. Muy hermosa República Mexicana, presento a mi compañera en la conducción, Rumi González. El día de hoy, 2 de noviembre, día de los santos difuntos. Así es. Es una manera de ser parte, mis queridos amigos, de esta celebración que tenemos los mexicanos, que nuestras costumbres nos han llevado a que en esta fecha nosotros los recordemos. Ahí. Que ese es realmente el objetivo, recordarlos, guardar en nuestra memoria tantas cosas que nos dieron cuando estaban con nosotros. Se nos han adelantado en el camino y pronto vamos a estar con ellos. Es nada más, no estamos a favor de algunas ideas que de repente surgen, porque no tratamos aquí de generar alguna polémica en torno a esta fecha. Hay quienes sí lo celebran, hay quienes no. Son distintas maneras de pensar y todas se respetan. Así es que hoy, qué gusto verlos, jóvenes. Y sinceramente no los identifico. ¿Por qué, Chavi? No sé, yo pienso que usted es Natalie Gómez. No, señor Chavana, soy Rubí. Ah, yo pensé que era Selena. ¿Y cómo dice? Están cada uno de ellos. Hemos puesto una pasarela para que puedan avanzar y describir cómo vienen vestidas. ¿Como quién viene este humilde servidor? ¿Quién es, señor Chavana? Canti. Amorcito. Hermana, dígalo.
Yo tengo tentación. Deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche. ¡Súbele, súbele! El maestro pega. ¡Hoy nada más! Recordando al grande Pedro Infante. Inspiración. Por favor, primero las damas. No las damas. Primero a las damas. Todas vienen bien bonitas, señor Cabana. Empezamos con Aurora. Ahora sí. Ella viene tratando de recordar a la Llorona. No, señor Cabana. Aurora viene inspirada en Frida Kahlo. ¡Ah, en Frida Kahlo! Véale sus cejas, viene Frida Kahlo en Catrina, con su falda muy bonita y su blusa muy mexicana. Muy mexicana. Muy bien representada. Así sobre es. Todo por los zapatos. Sí, señor Tabana. Los zapatos bonita. Que usaba Frida Kahlo. En ese entonces no se usaban tan modernos. Pero les da un toque especial. Les da un toque especial. Y ahora, vean todo el vuelo de la falda. ¿Qué calificación le darían ustedes a esta interpretación de Frida Kahlo? Un 10. Yo quisiera que, por favor, diéramos la calificación a el mejor vestido o mejor vestida. Les voy a dar una paleta a cada uno de ustedes para que sean si la caracterización es buena o es mala. Ahí está Aurora. ¿Qué opinión les merece? Pues ahí vamos a pedirle. Vamos a pedirle a Leida. Dígame, ¿sí? También a Venecia y a Natalie Gómez que ajá. Muestren su cartulina Venecia, para saber si es o no una buena calificación. Si no quieren mostrarlo, no lo muestren. Porque está realmente muy pobre. ¿Le parece muy pobre? Que si les gusta la vestimenta, levanten la paleta y si no, se queda abajo. Si nada más no se vayan a comer la paleta. Está muy helada. Ay, Natalie, ya se la comió. ¡Qué rica! Ah, no, la pancita del bebé. Dame bueno, pues ella Frida Kahlo antes de almorzar. Está delgadita, está chiquita. No, no lo digo por eso, lo digo por los dientes. Ah, Frida Kahlito. Fridita Kahlito. Muy, muy, muy padre. Muchas gracias a nuestros amigos de Musos, que son nuestros maquillistas el día de hoy. Ahora sí puede ir a su lugar. Gracias por su participación. Y ahora vamos con Madeleine, que ella... Ella se va a su marco. Mariposa de ahora sí. Ella viene recordando a la diva de la banda, a Jenny Rivera. Muy bonito vestido de encaje negro, señor Sabana. Su corona y aparte trae los cristales que Jenny Rivera siempre traía. Cristales en todas sus presentaciones y a mí se me hace que es muy laborioso el trabajo que trae, está muy, pero muy bien caracterizado. Ahí estamos viendo a la Jenny Rivera con esos encajes. Muy sexy. Los encajes fueron hechos por su pareja que la estuvo trabajando en los encajes. No, y encajes. Ya estaba hecho esto. Ah, ya estaba hecho. Ya. Vengo de Mariposa de Barrio, Jenny Rivera. No me parezco mucho, Chavis, pero traté de... Lo que sí se ve ahí, espectacular, mire. Y podemos hacer un acercamiento al rostro. El lunar de Jenny Rivera. El lunar por un lado y vean las piedras del otro lado. ¡Wow! ¿Cuántas piedras de riñón? ¿Cuántas piedras tuvieron que sacar? ¿Cuántas piedras cree que me aventé aquí?
No, sí la apedrearon. Demasiada. Y usted sola se los puso. ¿Ya vio cuántos globos tenemos, señor Chavana? Miren. Son unos globos con paquete. Voltee usted. Miren, miren los globos. ¿Cuántos son? Hacia atrás para que vea ese marco de globos que hemos puesto. Sordiadamente. Mariposa. Ahí está. Madeleine viendo los globos. Un vestido realmente espectacular. Color negro, muy elegante, ¿sabes? Qué bueno que dice que es negro porque no nos habíamos dado cuenta. Es que el negro pensé nunca que era falla. Blanco. El negro nunca falla, es muy elegante. Y Jenny Rivera siempre en sus presentaciones andaba de este tipo de colores, igualmente con las piedras. Ahora, en la cabeza, Rubí, ¿qué trae en la cabeza? Trae una corona con unas flores, con detalles dorados, también trae pedrería y se ve sensacional. Le da el toque perfecto a la Catrina. Se ve muy brilloso. ¡Uno Choroski! ¡Caro! Sí, realmente es espectacular. Gracias por su participación. Y ahora vamos con... Choroski. Florexita. Ahora sí, todos atentos a la pasarela. Primero se va al marco para que se tome la fotografía oficial. Ahí está Florexita. Una vez tomada la fotografía, va a la pasarela. Bueno, cuando el presupuesto es bajo... ¡Hágale, hágale! Viene de Angie enamorada. No, Chavi, rockera. Ah, pensé que venía de Natalie. Una calaverita rockera, rockerones. Una rockera. En rubia ceniza. Wow. Trae pedrería de igual manera, señor Chavana, y el vestidito con su transparencia y también trae toquecitos dorados. Es rockera, por eso trae sus botas. Estilo rockero. Pues sí, se ve. Las uñas negras. Sí, es la rockera de la noche. Muchas gracias. Una vuelta, por favor. Le va muy bien el rubio. ¡Cachetona! ¡Ay! Otra vuelta, Florecita. ¡Eso! Se ve muy bonita. ¡Cachetona! Ahora, el público aplaude. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque los noto así muy concentrados a todos. Pueden participar, público, pueden participar el día de hoy. Y pueden dejar el celular. Sí, ahora sí, gracias a Florexita, vamos con Aleida. Aleida. ¡Bien! ¡Bien preciosa! Se toma la fotografía en el marco de globos. Y ahora sí, avanza por esa pasarela. Ella es la Catrina de... ¿De dónde es? Es la Catrina de Katrina. Las piernas del millón. Ah, la Catrina de las piernas aseguradas. Así es. Las piernas del millón. Desde Linares, señor Chavana. Le puso colores vivos, trae su diademita con sus flores que no pueden faltar y también trae toque de pedrería. Si usted quiere tener unas piernas como ella, camina desde Linares hasta la Ciudad de México. ¡Ea! Hágalo. La Catrina. ¡Bravo! 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 Gracias. Y ahora vamos Venecia. Con la India Yuridia. ¿Cuál es la calaverita que trae? Va para mi amiga Emma. Y dice... ¡Lo que me da requete harta alegría! Estaba Emma bailando la reta cuando llega la huesuda y le dice... Emma, yo te llevo porque tú no eres nada coqueta. ¡Ay, patrón! ¡Muy bien, estoy contenta, patrón!
Tijuana, representa a la India María. Vamos ahora con Natalie Gómez. ¡Esto va más! ¡Ay, qué bonita! Natalie con la fotografía de rigor. Y ahora sí va a la pasarela. ¡Trae truco! Soy ahí... una menonita huesuda. El bebé está pegando de gritos. ¡Qué bonita, papi! Ya quiere salir el bebé. Trae un enterizo, señor Sabana Negro, con lo que es el esqueleto. Está muy bien caracterizada, también sus flores. También trae pedrería, pero algo que le da el toque súper bonito es su pancita. Ay, soy una menonita huesuda y traigo con queso. Ah, ¿va a querer? Gracias. Es menonita, dice. Su pancita. Menonita con queso y traigo con queso, ¿va a querer? Pues ahora sí, le sobra la leche para hacer todos los quesos. Y ahora, ¿quién sigue? Fernanda. Fernanda. Venga, Fer. Haz la tuya. Ahí va Fer. Ella viene de... De la más Catrina. De Llorona. De la más Catrina. La más Catrina. La más poderosa. Ahí avanza, por favor. ¡Qué hermosa! Y después de la pausa vendrá Kareli, Nabila, Datsy, Giselle, todos los que llegaron tarde. Y la queso. Qué bonita. Y hoy tenemos música en vivo, Ramón Montoya. Exactamente, música en vivo, Dilax, mucha diversión y entretenimiento aquí en este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos en... Chaval. Rubí, seguimos con una tanda más de compañeros. Más compañeros van a presentar su vestuario y la siguiente es Datsy. Las chicas que no han pasado. Ella es Datsy. Datsy, vamos a hacer esto para que el público pueda ver. Imaginen que yo soy Datsy Acuña, ¿ok? Okay. Me convocan a mí. Subo las escaleras. Me pongo aquí. Y aquí en este marco. Pose. Pose. Y mando un beso. Y. Mua, mua, mua. Ay, lo que yo hice. Voy a poner un ejemplo. Y luego ya hizo aquí. Se para aquí. Y luego. ¡Datsy! ¡Sabrón! De mariachi sexy, apretadito, así como usaba en el Rey del Tribal. Así, ya ves. Apréndele algo. Mira, bien ajustadito ese pantalón. Impresionante. Ya se dio cuenta. Javi, ya vio el altar. Perdón. ¡Qué globotes! La Catrina, aquella de arriba. ¿Ya la vio? ¡Ah! ¡Ay, se me cayó un peso! Mira. Muy bien, Xavi, se ve muy, muy bonito. ¿Ya entendieron? Esto se lo prendí a la bichota. ¿Ah, sí? Así. ¡Qué locuente! A ver, Roger, muéstrame. Ah. Tómeme a Rogelio, por favor. Me están dando las indicaciones. ¡Ay! Dale, Roger. Dale. ¡Yupi! Esta porque me gustó mi pelo. ¿Así, Roger? ¡Yupi! Ya, ahora sí. ¡Datsy Acuña! ¡Ella! Llega al marco de globos.
vestuario en color verde. Bandera verde escarlata, señor Cabana. Verde botella. Verde botella. Verde menta. Verde, no, ¿cuál menta? Es que se lamenta. Trae un verde mayate. Trae porque David se asuenta a su cintura y trae también unas flores naranjas con amarillo. Trae también. ¡Qué bonita, mamá! La mitad de su rostro de Catrina. Y trae un truquito para levantar la pompa con la liga que trae en su pierna. No, 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 está confundida. Acaba de ligar a su pareja. Ah, ok, perfecto. Se anda deshaciendo Gisela, ¿qué haces? Ay, Gisela, se le cayeron las bolas a Gisela. Se anda deshaciendo. Muy bonita que se ve Datsy el día de hoy también. Gracias, Datsy. Hago un pequeño paréntesis. Cuando se compran cosas baratas, Giselle. Lo barato puede salir caro. Chavis, este era de la abuelita de Giselle, Chavis. No llores, amiga. Es un personaje. No llores, tiene arreglo. Muy bien, continuamos. Ahora llega Giselle Sampaio. Ahí está en el marco. Mitad casual. Ella trae en mano algo blanco, como que queriendo recordar a María Félix. A María Félix. Pantalón campana, zapato picudo, que le da el toque muy elegante. Su corona también, que es tradicional en las Catrinas. Labios rojos y muy fotona. ¿Muy qué? Así es mi hermana, señor Chavana. María muy Félix esperada. No bailaba así, María Félix. Pero bueno, ella, ella no es María Félix, es María Infélix. Ah, ya se le cayeron más. Muchas gracias por su participación. Y ahora vamos con... Carelli. Carelli Ruiz. Su atención, por favor. Ella esta noche luce un body paint. Me costó mucho trabajo. Mucho trabajo, todos los detalles de la pauta del programa para colocarla en este momento. Maravillosa, señor Sabana, con ese body paint. Trae cristales también en su frente. Cachetona. Carísimo. De Pandora. Y trae una peluca que es color rosa para que viva aún más ese body paint. Es rosa palo. Fácil. Se llevaron como 3 horas. Más. 5 horas, dice 5. 5. 5 horas. Se ve increíble. Y el cuate que la pintó quería que fueran 7 horas. ¡Qué bonita! Pero no se le hizo. Dice Conan que 6, pero... Él no fue el que la pintó. ¡Ay! ¡Qué chiste! Su rostro. Ella. La vida está recordando a Amy Whitehouse. También el toque del pañuelo que no puede faltar, el peinado, señor Chavana.
fantástico el toque de la rosa y se ve espectacular. ¿Y el paño así atrás qué representa? ¡Bravo! El paño así. Que su barrio le respalda. Que su barrio no. ¿Quién más falta de las chicas? Ya estamos todas. ¿Son todas? Ya somos todas, chavos. Y ahora vamos con los caballeros. Empezamos con Ramón Montoya. Vamos ahora con Ramón Montoya. Que es rombo, dice, ay, mi amor, ves todo. Él viene de personaje de Coco. Para todo tipo de eventos infantiles. Viene de Miguelito. También que íbamos. Tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón. ¡Ah, caray! Y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré. Soñando en regresar. Recuérdame. Aunque tenga que emigrar. Si mi guitarra oye. Ay, está cantando en vivo. Tú estés, recuérdame. ¡Beso! ¡Beso! ¡Mamá Coco! ¡Beso! Por favor. ¡Qué padre! Mamá Coco, gracias por estar en este programa. Buenas noches, mamá Coco. Mamá, te hablan, mamá. ¡Coco! Buenas noches, señor Chavana. Qué gusto tenerla aquí, mamá Coco. Aquí estamos, señor Chavana. Oiga, pues, muchachos, ayúdenme a cargar a mamá Coco para ponerla de este lado. Con cuidado, no me lo vayas a tumbar. Con cuidado, se me está durmiendo. Mamá Coco. Mamá Coco. ¿Está bien, mamá Coco? La van a mover tantito para acá, mamá Coco. Por favor, abajo, abajo. Juanín. Así. Cárguenla bien, por favor, no, que no se me vaya a caer mamá Coco. Desde abajo. Ándele. Cuidado con mamá Coco. Para acá. Por este agárrese lado. Agárrese bien, mamá Coco. No, ¿sabes qué? Allá da más luz. Acá. Allá. Cuidado con mamá. Coco. No. Pero ahí está. No. Por favor. ¿Ahí queda o más para la derecha? Ay, que se quede. Mamá Coco. Que cante la de loco. Qué bonita. Qué hermosa. Mamá Coco. ¿Quiere que le cante otra canción, Miguelito, mamá Coco? La de loco. ¿Quiere otra canción, mamá Coco? Cántale otra, Miguelito. Nada más esa vez, y me traes un. Y dice así. La misma. Cuídame. Vete ya. Sí, no. No, esa no. De pronto, Flash, la chica del bikini azul. Me miré, Flash. ¿Canto Recuérdame? No. ¡Mamá Coco! ¿Alguien a quien mandarle mensaje, mamá Coco? Tiene varios. No, se le grita, para que venga. Veo la luz. No, sigas la luz. No, Coco, no. Veo la luz. Es el reflector, Coco. Ay. ¿Qué le pasó a tus dientes, mamá Coco? Me están cayendo, señor. Se te están haciendo muy chiquitos, mamá Coco.
Es que son de leche todavía. Son de leche. Ay, mamá Coco. Ay, chiquita. Pues leche. Cosa. Leche ganan, mamá Coco. Tanto años, David, que lo ha usado. Esos dientitos. Mamá Coco, cuénteme un cuento. Ay. Otro día. Ay. Mamá Coco. Este es un gran esfuerzo de mamá Coco para mantenerse despierta. Y ahora, poema. Y soy barrendero. Me gusta limpiar, que hago con escoba lo que yo. Bueno, pues él está tratando de recordar a Cantinflas. Quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero. No muy bueno el resultado. Ahí está el barrendero. Soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo. Me choca Ana, David. Ahí trae el tirante, su cinturón y los jeans. Soy con el sombrerito que no puede faltar. Y con amistad a mi sociedad. No. Con mamá Coco no. No se va a casar después, hombre. Honesto y sincero, a la mugre venzo yo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora vámonos con Zumbido. Zumbido. Pues el Catrín. Un panda. Es el Catrín Panda. Se puso la ropa de su hijo. Le queda. Qué bonita mayor. Gracias para el a su hijo que le prestó la ropa de hoy. Trae unos leggings, David, súper pegaditos. ¡Ay, no! ¡Qué necesidad de andar aguantando ahí el botonazo! ¡Agarra aire, Zumbido! ¡Relájate un poco! ¡Relájate! ¡Bravo! Y ahora vamos con el Cadi. ¿De Nirvana? No, genial, qué bárbaro. ¡Ah! No duele, no duele. ¡Eso! ¡Oh, igualito! ¡Bravo! ¡No lo entendí! Y ahora vamos con Carlos. Ahí está Carlos. Te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Ahí viene. Y te metiste como el agua. De Ariel Camacho. Para quedarte siempre, siempre junto a mí. ¡Cántala! Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste. Aquí están las cuatitas. Las cuatitas del 6. ¡Qué bonitas! ¡Bravo! Próximamente las cuatitas del 6. Calaverita. Estaban los herminios y bien sentados. Pegada la suela. ¿Pasó?
Estaban los hormigueros sentados muy cómodamente afuera del canal 6, cuando de repente llegó la calaca y dijo: Herminio, Herminio, tu tiempo llegó, así que sin apuro hay que irnos. A lo que los hormigueros dijeron: no calaca, no calaca, no nos lleves, si no nos llevas, prometemos llevarte todos los días al canal 6. Tiempo, tiempo, tiempo. Ahora el slow, mamá Coco. ¿Sí escuchó bien, mamá Coco? Mamá, ¿le están hablando? ¿No escuchó bien? No, que lo digan en español. Ok. Ustedes veo en sus redes sociales que se están promoviendo como conductores de eventos. No se les entiende nada. Es que aquí no damos... Vamos a dar las cosas, vamos a decirlo despacio. Ok, muy bien. Tranquilos, muy bien. No hay prisa. Ahora no, va de nuevo. Va una vez más. Estaban los hermiños sentados. Perdón, estaban. Estaban los hermiños sentados muy cómodamente. ¿Es Herminios o Herminions? Herminions. ¿Y qué, y usted qué dijo? ¿Herminios? ¿Y cómo es? ¿Herminios? ¿Herminions? ¿Herminions? ¿Herminion? No, no es Herminios, es Herminions. Herminions. Otra vez desde el principio, por favor. Estaban los Herminions muy cómodamente sentados afuera del canal 6, cuando de repente llegó la calaca y dijo: Herminion, Herminion, su tiempo llegó, así que sin apuro hay que irnos. A lo que los Herminios dijeron: no calaca, no calaca, no nos llegas, te prometemos llevarte todos los días a Canal 6. No, tampoco. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿No? Pues está bueno. ¿A este se entendió más? ¿Se entendió más? ¿Otra vez? ¿Se otra vez? Ya no le pongan el audio, a ver, échale. Una, dos, tres. Estaban los Herminios muy cómodos. Herminions. 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 ¿Herminios? ¿Con S? No, no, Herminions. Con N. S. A S. Herminions. Herminions. Estaban los Herminios. Con la N. Estaban. ¿S o Herminions? Herminions. Lleva N y luego S. Herminions. Así es. Estaban los Herminions muy. A ver. Estaban los Herminios muy a gusto sentados afuera del canal 6, cuando de repente llegó la calaca y les dijo: Herminios, Herminios, su tiempo llegó, hay que irnos. Su tiempo llegó. Su tiempo llegó, hay que irnos. A lo que los Herminios dijeron: no calaca, no calaca, no nos lleves, si no nos llevas, te prometemos llevarte todos los días al canal 6. ¿Al Herminion? Ah, es que sí son como el chavo, ¿verdad? Así son, así son. No, muy bien. Muy bien, qué bárbaros los Herminions. Es parte del vestuario, muy original. Excelente, bravo. ¡Aplauso para los Herminions! ¡Aquiles! Ahí va, Aquiles. ¡Ay, Aquiles! ¿De qué se murieron los quemados? ¿De qué? Ese. ¿Cómo está Monterrey? ¿Cómo está México? No encuentran motivos para seguir conmigo, para que continuar. ¡Ay, hijo! Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos intentando atacar. Vete si no sientes en mi boca, te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si mi cuerpo no se excita con mi forma de caricia, tiene que estar los labios. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya. ¿Cómo dice? Si no hay amor, vete ya. ¡Ay, hijo! Gracias. Buenas noches. Oigan, si no encuentran motivo. Algo que debemos reconocer, ven por acá, Aquiles. Algo que debemos reconocer a Aquiles, porque no se vio, pero sí quiero que ustedes se den cuenta. Lo que se compró solamente para hacer el personaje esta noche. 24 quilates. Trae diamantes, señor Chavana. Es correcto. Se le está poniendo un poco verde aquí, pero... Es que no ha comido. Cárgalo, cárgalo para que te des cuenta que... No, no. Ah, el gallo, el gallo, el gallo. Ahora sí. Aguas, 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 porque te mueres. Va a empeñar la señora Chavana. ¡Vamos, vamos, vamos!
pasa, Coco? Ay, no. La piso y luego ando. Lo que más me gusta de mamá Coco es que no tiene las calcetas nejas. Las tiene bien lavadas. Ya se las había cambiado, mamá Coco. Ay. Señor Chavana, desde el 87 tienen las calcetas esas. Mamá, déjeme se las cambio, mamá. Está bien peluda. Ten cuidado con mamá Coco. Te está protegiendo el Juanetito. Es que cuando la vi llegar a mamá Coco vestida así de blanco, pensé que iba a ser un ritual. Está bien bonita mamá Coco, Chavi. Así como, así Luz Divina llegó anoche, ¿no? ¿Listos? ¿Quién falta? Memo. ¡Ah, caray! ¡Falta Memo! ¡Pásale, Memo! Principio, Memo, yo sé que vienes como Rigo Tobar, pero deberías ser Michael Jackson. Adelante. Invitarme aquí al estudio. Gracias. Oye, Rigo es de Tamaulipas. Muchas gracias, señor Chavana, por invitarme. Saludos a mi costa azul. ¡Bravo! Acá está la cámara, Rigo. Saludos. No se va a caer, no ve. Ah, cuidado. Lo acompaño. Y ahora vamos con Antonio, el verdadero pequeño gigante, Michael Jackson. ¡La patita!
recordando a Donna Summer. No, ella es... Ah, no, perdón, perdón. Carmelita Salinas. Pero porque lo tienes todo, bebé. No sé. No soy Maradona, soy Carmelita Salinas. ¿Pero por qué? Tienes todo, bebé. ¿Por qué Carmelita Salinas y Carmelita no ha muerto? Aquí estamos recordando. ¿Todavía no se muere? Ah, entonces soy la bichota. Ah. O sea, ya porque conmigo no. Ahí está, Pacote. Yo vengo porque os voy a estar mejor que estas. Está recordando a Chachita, adelante. También viene body paint, también. ¡Tiene frío! ¡Tiene frío! ¿Por qué no se ve nada o qué? Oye, qué frío hace aquí. Chavis. Diga usted. Es un honor estar con... con esta... bola de personajes. Desde el principio, porque siempre me meten 5 minutos. Cálmate, Conan. Pues conmigo no. Si quiere me voy. No, ¿por qué? ¿De usted de qué viene? ¿Yo? Sí. No sé. ¡Turito! Párate de ahí. Oye, si tampoco está. Todavía ni se mueren los polivoces. ¿Y este qué está haciendo aquí? ¿Cómo que los polivoces? Es Mamá Coco. No vayan a cargar a Mamá Coco. Mamá Coco. ¡Mamá no, Coco! No la van a cargar. No. A ver, levántenme a Mamá Coco. ¡Cárguenlos de Oquis! Levántenme a Mamá Coco. ¡Mamá Coco! ¡Pégale! Ahí está. Ahora sí. ¡Ay, Juanito! ¡El Juanete! Mamá Coco, ¿estás bien? ¿Está bien, Mamá Coco? Mamá Coco, nomás le quiero decir algo. No tenía otros calcetones más. ¿Qué te pasó aquí en el brazo, Mamá Coco? ¡Ay, Mamá Coco! Era rockera. Era muy rebelde de joven, Mamá Coco. Era rockera, Mamá Coco. Y señores, ¿estamos listos? ¡Listos! ¡Vilax! ¡Vilax! Buenas noches.
show, antes de escucharlos con otro tema, déjenme pedirle a mis amigos en Guadalajara que por favor pongan atención. Ayer pasamos un reportaje sobre la señora Juanita, que fuimos a visitarla. Y tenemos que entregarle su pantalla, como lo prometimos. No podemos ir porque su sobrina no nos ha contestado que están ahí presentes y necesitamos tener respuesta de su sobrina para vernos una vez más en casa de la señora Juanita para entregarle su televisor, porque no queremos estarla ahí calentando. Recuerden que mis amigos de Chulavista que nos están viendo, avísenle por favor que queremos hacerle llegar a la señora Juanita su televisor a color para que disfrute de la programación de Canal 6. Una vez más, nos urge que su sobrina se comunique con nosotros porque necesitamos entregarle ya su televisor. Avísenle también a doña Juanita que ella nos ve en Chulavista. Chulavista. Nos están escribiendo ya. Ah, que vuelva a modelar Carelli. Que vuelva a modelar Carelli. Están conectados por todos los canales 6, YouTube, Twitter, Instagram, todo. Transmisión completamente en vivo. Televisión en vivo. En vivo. La tele en vivo. Así, hashtag la tele en vivo. Y porque usted lo pidió, aquí está Carelli Ruiz. La chica de las botas blancas. ¡Bravo! La gente quiere ver las botas. Ella es la jefa de jefas de las redes sociales. Carelli, con este vestuario. Y Emma Huevo, con este vestuario, se están llevando la noche. Si usted quiere despintarla, mande su hashtag la tele en vivo. Hashtag la tele en vivo. Y ponga, yo quiero despintar a Carelli. ¿Estás hablando de mí? Se despinta solo con un químico. ¿Quieres saber cuál es el químico? ¡Sí! Es con salivita. Salivita. ¡Yo quiero! Con salivita. ¿Quién la quiere despintar? ¡Yo! ¿Quiere despintar? ¡Yo! ¡Así! Todos quieren, menos Cady, ya no le creemos. ¡Rubí la quiere despintar! ¿Cómo le hace, Rubí? ¡Así, David! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hey! ¡Nabila! ¿Cómo la despintaría usted? ¡Oh! ¿Cómo la despintaría Ramón Montoya? ¡Toda! ¡Sáquenla toda! Ay, ¿tiene la lengua más grande, Chavis? ¿Es más fácil despintarla? ¿Cómo? Está muy ancha esa lengua. ¡Ay, tan fácil que! ¡Tan fácil que es con un trapo y con agua! ¡Mire cómo le caería un fin de semana, señor! ¿A qué te refieres? Despintando así. Te vas a escaldar. ¿Qué más? ¿Quieres música? ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué dijiste? No, es tan fácil esta que se mete a bañar y se le cae todo. Claro que lo es con un... ¡Envidiosa! Te da envidia, ¿verdad? ¿Por qué te voy a tener envidia? ¿Y ahora? Sí. ¡Pila! Muchas gracias, continuamos en Mano Música recordándoles este nuestro tema, lo que son las cosas de este álbum, primer álbum, Un Beso Es Suficiente, para todos ustedes nominados los Latin.
ya vamos y regresamos con más música, diversión y entretenimiento aquí en El Show. Se le pidió a cada uno de los compañeros de este programa que dieran lectura a las calaveras que han preparado. ¿Listas? ¡Listo! Empiezo con Rubí. Ay, señor Chavana, yo la escribí para Leida. Aleida, ¿dónde está Leida? Sí. Acérquense porque vamos a escucharlas. Adelante, Rubí. Aleida cantaba con singular sutileza cuando de repente la muerte se le atraviesa. La mujer más fuerte gritaba y peleaba y la huesuda aún así se la llevaba. Chavana, yo le tengo una a usted. No me diga. ¿Y por qué me dice? Chavana, yo le tengo una a usted. Se me olvida. Sí, se lo olvida, ya sé. Al Chavana contento compró un pan de muerto. A la flaca se le antojó y en puras migajas lo dejó. ¡Ándale! Travieso. Llevada. Y ahora llega, señoras y señores, Ramón Montoya. Ahí va, señor. Esa va para el productor. Dice así. Estaba Roger dando indicaciones cuando llegó la calaca y dijo, vengo por ti, porque siempre te me escondes. Llorando gritaban las chicas de show, no te lleves a Roger, porque luego nos corren. La muerte sonriente miró al elenco y les dijo, ay, se los dejo porque no lo tolero. Roger, sorprendido, miró a la calaca y le dijo, si no vas a hacer show, te encargo tu retirada y la que soporte. Ay, ay. Sí rimó. ¡Bravo! Pero no rimó nada. Ah, pero es perfecta la calavera. Es el hombre perfecto. Eres casi el hombre. ¡Aurora! Venga para acá, Aurora. Yo tengo una calaverita para usted. Estaba Aurorita, muy tranquilita en el programa, sin saber que Chavana, al ser periodista, una sorpresita le entregaba. ¿A qué sorpresita se refería? Uy, y así se reía. Pero en mi teléfono tengo el documento, que seguramente le va a dar un susto. No creo. No creo. No. Acerquen la toma, por favor. Soy periodista. ¡Se sabe! ¡Sáquelo, Chavi! Yo veo una cara larga de Miguelito. ¿Y qué dice aquí? Te amo. ¿Quieres ser mi novia? ¡Wow! ¿Qué pasó, Miguelito? Ay, Ramón, ya te partieron el corazón otra vez, bebé. No creo, ya fue. ¿Qué pasó? Ya pasó. ¿No te oíste, Natalie? Ven a decirlo acá al frente. No te escondas. Sí, que ya te volvieron a partir el corazón. ¡Ah! ¿Otra vez? Ay, no creo. Al rato viene la... Y los pendejos, güey. Los pendejos. Que anda bien peda, güey. Mamá Coco. Pinche bien borracha. ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que me estaba besando al racha. Dila. Escuché algo que así feo, ¿qué fue? Ahora. ¿Quién está afuera de cuadro? Ciérrame un micrófono ahí, por favor. Ahora sí, ¿qué tiene que decir? Nada, no tengo que decir absolutamente nada. Yo creo que la imagen lo dice todo. ¡Ah, caray! Oiga, claro. ¿Pero cuándo fue esto? Fue en octubre 17. ¿Octubre 17? O sea, esto es reciente. Claro, sí. Cuando Ramón se fue para Estados Unidos, ¿usted aprovechó? No, o sea, perdimos contacto.
entonces no tengo nada que decir. A ver, aguánteme, si no es una nave espacial, ¿cómo que perdieron contacto? No voy a decir nada sobre el tema, la verdad, no tengo por qué hablarlo. Permítame, no, hay que ser respetuosos, hay que ser respetuosos. Es una relación que está usted empezando. Así es, sí. Muy bien, ¿cómo se llama el chico? No voy a decir. ¿No quiere decir su nombre? No. Bueno. No, prefiero mantenerlo en privado. Es Francisco. Otro Francisco. No pasa nada. ¿Dónde está la vida? Pepe, no pasa nada. Pepe, que sea amigo, Pepe, Pancho. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Estás triste? ¿Qué pasó? No, es que mamá Coco me quiere decir algo. ¿Qué me quiere decir, ¿qué mamá pasó, Coco? ¿Qué pasó, mamá Coco? Que volvieron a partir el corazón. Ah. Ay, cosita. Chavana, tiene una calaverita. Te vieron la cara de menso otra vez. Otra vez le vieron la cara de menso. Otra vez. Usted decidió ya emprender una nueva relación. Así es, sí. Después de que Ramón definitivamente no. Exactamente. O sea, usted se cansó de esperar. Claro. Y en el amor, el que espera, yo no desespera. Estoy para perder el tiempo. Perfecto. Usted no está para perder el tiempo. Así es. ¿Cómo conoció a su pareja? Pues... tiene 20 años. Por un grupo de amigos, de ahí lo conocí. ¿Perdón? Por un grupo de amigos. Con un grupo de amigos. Ajá, sí. Él es originario de la ciudad de... Montemorelos. De Montemorelos. Muy bien, saludos amigos de Montemorelos. Ahora sí, ella es Aurora y así se despide. ¡Bravo! Nuestro... ¡Bravo! No, no es cierto. Aurora, tu calavera. Claro, sí, déjeme esta calaverita va para poema. Oh. Es mi amiga. Ahora entiendo por qué en la gran final se besaron. No. Atrás de. Sí, atrás del escenario. Atrás estábamos del escenario. Ensayando. Ah, no fue. Por eso, no. Chato. Bueno, ahí va. Mamá Coco quiere decir algo. Quiero una caguamita. ¿Qué? ¿Qué dijo mamá Coco? Y una caguamita. Por favor, mamá Coco, ¿de qué se trata esto? Adelante, Aurora. En el show lo veía y hasta Viva la Vi lo seguía. En fin, en todo multimedios a Poema ella perseguía. La calaca muy coqueta en sus brazos a Poema quería, pues la muy astuta ya tenía en sus planes que ese día en el programa su alma se llevaría. Pobrecito de Poema, con la calaca ya se fue, ya ahora disfruta desde el cielo la programación del Canal 6. Por favor. ¡Te amo! Adelante. Bueno, mi calaverita va dedicada a mamá Coco. Es para mamá Coco. Para mamá Coco. En una silla bordaba, en una cama leía. Era mi abuelita Coco que su suerte no sabía. Y continúa. La calaca muy asustada. Ya sus planes le tenía a Leida. Ese de un infarto su alma se llevaría. ¡Tan, tan! No escuché nada. Ay, sí le gustó. Adelante, por favor, Natalie. Tengo una chavi, se llama... Sí. Dice más o menos así. Entre melón y melón. Aquí está. Esa no es calaverita. Es calaverota. Aquí está mi calaverita, gracias, poema. Estaban los cuates sentados sin hacer... Estaban los cuates sentados... ¡Ay, un bracito! Estaban... ¿Ya puedo proseguir? Adelante. Okay. Desde el principio, por favor. Estaban los cuates sentados sin qué hacer, cuando la muerte estaba mirándolos para parecer. Tenían voz de pito y la verdad estresaban. Parece que se les atoró una grandísima berendeja. ¿De qué? Es que reprobaste lectura, ¿verdad? El sexto. Cállate, Ramón. No sabe ni leer. Berenjena, chavi. Berenjena. Aquí podemos hacerle atorar una letrita. ¿Qué dijo berenjena? Por eso me confundí yo.
¿Fue trabalenguas eso o qué? Sí, sí, pues era trabalenguas. Sí, es que no venía preparada el día de hoy para una calaverita y pues más se apuntó para hacérmela, pero no jaló. Una disculpa. Por favor. Mamá Coco, ¿algo que le quiera decir a Natalie? ¿No escucha? No escucho nada. ¡Mamá Coco! Dale. ¡Su dientito! ¿Qué? ¡Es una caguamita! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Natalie! ¡Se sentó arriba de la cámara! ¡No, es que! ¡Se sentó arriba de la cámara! ¡Pues es que yo me iba a sentar así! ¡No vayas a switchar esa cámara! ¡No vayan a switchar esa cámara, por favor! Ya, fíjala. Ahí está la cámara. Aquí las embarazadas. Ya, basta, por favor. Perdón. ¿Quién sigue? Poema. Yo tengo una calavera para usted, señor Chavana. Ah, qué interesante. Ay, poema. Dice: quiere panino. Para el panino. Quiere casillas. Dice, un día la flaca estaba sentado esperando. ¡Permítame! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Natalie! ¡Natalie! ¡Ahí está la cámara! ¡No! ¡Júntate aquí con la otra embarazada! Aquí. Adelante, pues. Dice, señor Chavana. Un día la flaca estaba sentada esperando la muerte del señor Ernesto Chavana. Se veía muy arrugadillo y con el pelo pintado. Unos dos mesecillos y la gente estaría llorando. ¿Qué pasa eso? Es un periodista muy reconocido y canta la canción de Cállese el hocico. Ya le falta poco para que se pueda jubilar y en ese momento entraré yo de titular. ¡Pobrecillo! Cabeza de tortuga. Está tan viejillo que camina como oruga. Todo el mundo lo quiere porque no deja de... No deja de fregar. Por eso la calaca le dará otra oportunidad. ¡Bravo! 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 Ponme la misma calavera. Dígale cómo es, señor Chavana. Dígale cómo se hace. Un día la flaca estaba sentada esperando la muerte del señor Ernesto Chavana. Se veía arrugado y con el pelo pintado. Unos dos mesecitos y la gente estaría llorando. Es un periodista muy reconocido y canta la canción de Cállese el hocico. Ya le falta poco para que se pueda jubilar y en ese momento entraré yo de titular. Pobrecillo, cabeza de tortuga, está tan viejillo que camina como oruga. Todo el mundo lo quiere porque no deja de fregar. Por eso la calaca le dará otra oportunidad. Señoras y señores, llega la música en vivo de Medina. ¡Bienvenido! Si no sales de mi mente, he tratado y no logro convencerme que te fueras y nunca vuelvas a verme más. No, no es así. Tú y yo somos diferentes. Mi corazón se quema y no va a detenerse. Corre y no vuelvas a verme. Lo sé, está mal, pero se siente bien. Estoy muriendo lentamente entre tus besos y tu mente. Vete, ya no vuelvas, que no puedo resistirme a ti. Estoy muriendo lentamente entre tus besos y tu mente.
que nada es cierto y que no me resisto a ti. Y aunque somos diferentes, mi corazón se quema y no va a detenerse. Corre y no vuelvas a verme. Lo sé, está mal, pero se siente bien. Estoy muriendo lentamente. Entre tus besos y tu mente. Vete, ya no vuelvas, que no puedo resistirme a ti. Charlie en la guitarra. Noche aquí en Nesha. Una pausa y volvemos con Sin Límite de Tiempo. No te lo puedes perder, Sin Límite. Más adelante, lo mejor de la lucha aquí en Nesha. Mandando tus mensajes arroba multimedia se ve con el hashtag La Tele en Vivo. Adelante, señor Ernesto Chavana. La Tele en Vivo, estamos completamente en vivo. Rubí, ha llegado el momento de irnos a nuestro reality. El momento más esperado. El reality Sin Límite de Tiempo. Adelante, Pedro Vigil. Señor Chavana, muy buenas noches, amigos que nos siguen a través de la televisión. Estamos arrancando una edición más de Sin Límite en el show. Y aquí están los equipos, aquí están los equipos, el equipo del androide. Aquí está mi equipo y venimos con todo otra vez. Y el equipo de zumbido que hoy va a volver a ganar. ¡A ganar! ¡Hoy vamos a ganar! Así que hoy solamente hay que decirles algo. A partir de este momento, luchador que abandone el cuadrilátero, atención muchachos, porque ustedes le podrán dar de cinturonazos. Esta es la modalidad lumberjack o de leñadores. Entonces, el luchador caerá, lo van a agarrar a cinturonazos y van a parar hasta que él regresa al cuadrilátero. En cuanto ya está aquí arriba, ya no le pueden pegar, ¿ok? ¿Queda claro? En cuanto ya está aquí arriba, ya no le deben de pegar, ¿ok? Así que prepárense todos solamente cuando cayeron al ring, ¿ok? Síganos en Facebook como es Show, también su servidor Pedro Vigilucha, y en Instagram. Así que ahora prepárense, tomen sus lugares porque empezamos con relevos mixtos Sin Límite. Una edición más. Prepárense todos. Recuerden, luchador que abandone el cuadrilátero será agarrado a cinturonazos. Tranquilos, planchas, no se calienten. Ya no hay otro. ¿Qué pasó? A ver, preparados todos, vámonos. Empezamos con los relevos mixtos entonces. Vamos. Espérate. Vamos a hacer. Espérate. Déjame hablar. Mendigo bigotón. ¿Qué pasó, Zumbido? ¿Qué pasó? Hay que decirle algo. No, pues hay que decirle que esta noche el equipo de Zumbido va a ganar, ¿sí o no? ¿Cómo dijo? ¡Zumbido! ¡Zumbido! No, así que hay que echarle porras, ¿eh? ¡Venga, Zumbido! Vamos a ganar nosotros porque Zumbido ni en su casa lo quiere. ¡Venga! Ok, entonces. ¡Se le gana, a ti se armó ya! La de Dios Padre, preparados todos. Empezamos con relevos mixtos. ¡Lucharán! A vencer o morir. Modalidad Lumberjack. ¿Quiénes son los primeros valientes? ¿Quiénes son los primeros valientes?
¿Quiénes son los primeros valientes en relevos mixtos? La primer batalla, la primer batalla son relevos mixtos. Es Song Tiger y Tuscana contra Estrella. Contra Estrella y Amun. Y como referee, la hermosa. Espérenme. Antes de que empiece la batalla, por favor. Hay que recibir a Emma Huevo. Vean nada más a nuestra referee que causa pasiones. Yo la veo y siento que me estorba la ropa. Ahora sí, aquí está, lucharán a vencer o morir. Lucha en relevos de Lumberjack, relevos mixtos. Cuando estás un Tiger con esta palanca al brazo de Estrella. Ahí está la Estrella Infernal. Ahí es donde la atiende, muchachos. ¡Órale, sin piedad! No le den despacito, denle pero recio, como si fuera la costurera y no les hubiera tenido listo el vestuario. Así denle. Ah, ya también. Espérame, zumbido, viene muy acelerado ahora. ¡Ya se enojó! Tranquilos, muchachos, que la batalla está en el centro del ring. Tranquilos, los sinodales de estos equipos. Ahora sí, viene Estrella contra Soul Tiger. A la toma del referee. Esto va empezando. Recuerden que en cuanto caiga sin piedad, denle de cinturonazos. Se levanta con este resorte, se lo va a llevar. La tiene enganche, derribe. Y va Soul Tiger para afuera. Y a ver quién le va a atender su asunto. Hasta parece fiesta de 15 años al final. Así se agarraban. ¡Órale! ¡Agárrenlo! Porque si no, los agarramos a ustedes para que le den sin piedad. Hasta que esté arriba, se terminan. Ahí está, ahora sí se terminan. ¡Órale, muchachos! ¡Atiendas! Este es el momento de sacar los rencores. Regresamos a la batalla en el centro del cuadrilátero. Soul Tiger contra Estrella Infernal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¿La fuerza del hombre se impondrá? ¡No! Las mujeres están bien preparadas por parte de androide que las está preparando muy bien, al igual que Zumbido. Vea nada más qué manera de pisar la cuerda, este enganche. Ahora tiene a Soul Tiger dominado, lo deposita en el centro del cuadrilátero. Sin límites, está viviendo momentos importantes y otra vez abandona. Oye, qué bárbaro, pero si hasta con levilla le están dando. Viene el relevo, viene el relevo. Ahora entra Amun por parte del equipo de Zumbido y Tuscana por el equipo de el androide. Vamos a ver este panche. Ya se la llevaron. Todavía no cae. Ahora sí, ya cayó. Ya cayó. Así es la envidia que manejan estas chicas. Vean nada más, ¿eh? Así es como se agarran en el grupo de WhatsApp, seguro. Por eso le pegan. Ah, mira qué mala onda. Como es mujer, la tienden más feo, ¿eh? Prepárense porque regresa Tuscana con toda la fuerza. Pareciera que esos golpes no le han hecho mella en el cuerpo. Y ahora tiene a Amun dominado. Pero él es hombre. La fuerza de los luchadores varones es mucho más fuerte. Y ahora va para afuera. Ahí vemos lo mismo una India que una Amy Winehouse, que una Emma Huevo. Agarrando la cintura del equipo. No lo deja regresar. No lo dejan regresar al cuadrilátero. Recuerden que estas son las eliminatorias hasta que suba al ring. Ya. Si ya subió al ring. Oh, ese último no tuvo piedad. Recuerden que si usted quiere estar aquí, síganos a través de las redes sociales en E-Show Oficial, en Instagram y en Facebook, para que ustedes se integren. Atención, si son luchadores profesionales, intégrense a los equipos de Zumbido. Mañana pueden ustedes ser el relevo. Bueno, la próxima semana ustedes podrían ser relevo de estos jóvenes. Vengan, gánense el cuadro, intégrense al elenco de E-Show. Ustedes pueden estar aquí la próxima semana. Ya la sacaron con la maldita envidia. Yo no sé, pero ese te lo dio el chaparrito con mucho rencor, Tuscana, ¿eh? Ya se le hicieron las primeras llagas. ¿Cómo no trae alguien? No es por dar ideas, pero ¿cómo no trae alguien el látigo del verduguito, eh? ¿Cómo no lo trae alguien? Ya lo sacaron de muy fea manera. Salió como muñeca de trapo. Vamos al relevo, señoras y señores. Vamos al relevo. Ahora corre hacia las cuerdas Amun. Lo recibe Tuscana, lo proyecta nuevamente. Patadas voladoras. Y esa luchota. Ese fue muy bueno. Directo a la espalda. Oh, en el pecho que duele. Vaya que duele. Como mamá de escuela federal cuando el niño no quiere hacer la tarea. ¿Quién ingresa? Viene el segundo relevo. Estamos viendo a Imperial contra Aéreo 2000. En la lucha Lumberjack. Lo derriba. Lo levanta nuevamente listo para cualquier castigo. Le bloquea todos los golpes. Golpe al pecho. Un machetazo certero en el pecho de Aéreo 2000.
2000. Aquí estamos viendo muy de cerca las acciones. Nada se nos escapa. Va contra las cuerdas. Salto del tigre. Muy, muy elegante por parte del Imperial. Y es que tiene toda la flexibilidad y la juventud. Vean nada más. ¡Qué fea manera de azotar en el centro del cuadrilátero! ¡A cinturonazo nos están agarrando! Ese dolió hasta la semana que entra. ¿Qué te pasa? Pero sin hebilla, bichota, sin hebilla. Ahora va contra el esquinero. Sí, cómo no, ese doble golpe. Ese pecho con pecho que recibe toda la fuerza. El intercambio aéreo base y esquina. El Imperial muy cerca donde nos encontramos en el palco de transmisiones. Abandona, pero regresa con ese golpe al pecho. Va a las alturas Imperial. Imperial, Imperial. Alita y se lo lleva. ¡Vamos! Aéreo abandona. ¿Cómo no? Nada de que no, sácalo, sácalo. El equipo quiere ingresar. Se queda como pollo rostizado. Ahí bien prensado de la varilla. Ahora vamos nuevamente con Imperial. A las cuerdas. Aéreo 2000 es sacado. ¡Vámonos! Ahora se abandonó. Y regrésensela con todo, por favor, porque aquí viene rápidamente por más castigo. Vemos a el Imperial que va a las alturas. No, pero me parecía que se iba para afuera. Desnucadora que remueve hasta las ideas más añejas dentro del cerebro del Imperial. Y ahora sí, abandona el Imperial. ¡Oh, qué bárbaro! Ese es... hasta entre el mismo elenco. No, perdón, se calentó. Así pasa. Así pasa cuando uno se calienta a media emoción. Estamos con el siguiente relevo, que es Chava Rosales, que trae cara de mecánico crudo. ¿La mano sí o no? ¿La mano sí o no? Así la carita de Chava parece cualquier esposo amanecido. Contra el vago. Este taquito y lo amenaza con el baile. Hoy anda muy elegantemente vestido este vago. Que va hacia las alturas, resorte, lo brinca y Chava Rosales viene con este enganche para ser depositado. El vago con sus colores neón, hoy con el equipo de gala, porque no podemos venir de otra manera. El ring se cimbra, el cuadrilátero se cimbra, les encargo un kilo de carnitas y 2 kilos de chicharrones, aprovechando que lo tienen ahí en el caso. ¡Ah! ¡Ese dolió! ¡Ojalá que las cámaras lo hayan captado! Ese, yo no sé quién le vaya a sobar a la pobrecita de Mamona, pero... ¡híjole, eso sí estuvo! ¡Sí, estuvo bastante de poder a poder! ¡Vamos con el último relevo! ¡Larry Miranda y el campeón, el sex symbol de la lucha libre, el campeón de Coahuila del Norte! Aquí está el chamaco estrella, el chamaco estrella, el chamaco maravilla. Con Larry Miranda, tijera, le bloquea el golpe. Larry va a las alturas, ¿cómo no? ¡Ah, qué manera de parece alzadísimo esto! Hay que invitarla a concursar. Vean nada más qué forma de mujer. Ahora va Larry Miranda a las alturas y es una perra en las alturas. Es una perra. Si fuera chica superpoderosa, sería bellota. Si fuera queso, sería ricota. Va a escuchar, va brincando Larry Miranda. Que imagínense que así los complaciera en el 4x4. No, vean nada más. Es una mujer atrapada en un cuerpo que no le pertenece. ¡Beso! 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 Digno de cualquier final de novela. Las mujeres le quieren sobar en lugar de pegarle. No puede ser. Hay que pegarle, pero con fuerzas. Con fuerzas, claro. Que abandone. No. Larry Miranda no, porque a ella sí se va a notar la envidia. Ella sí. Con todas las operaciones causa envidia. Ah, ese se lo va. Ah, ese fue Chaparrito. Tú lo viste, ¿eh? ¿Cómo no? Brinca, chiquito travieso. ¡Qué bárbaro! Ese último fue de la mamá Coco, Larry. Fue de la mamá Coco. Aquí está Ducati en las alturas. Tiene Amperio, patadas voladoras. Impresionante, Amperio cae. Va hacia las cuerdas. ¿Qué está pasando, Ducati? Zumbido le marcó el alto. Zumbido le marcó el alto. ¡Ah! Se lanza. ¡Falla! ¡Falla el lance! Y cae pesadamente en el centro del cuadrilátero. ¡Qué golpe al pecho! ¡Qué golpe al pecho! Así reciben las mujeres a sus maridos después de la parranda. Y le dice, mira, así llegaste todo crudo y sin dinero. Tranquila, bichota. Es hasta que caen del cuadrilátero. No te excites. Clothesline lo derriba. ¡Ese es el equipo de Zumbido!
preparación que están teniendo, porque recuerden que este reality es una vez a la semana, pero entre semana ellos se la pasan entrenando para hacer este tipo de evoluciones dentro del cuadrilátero de El Show. Ahora Ducati va a las alturas, Amperio lo tiene, unas tijeritas que no lo hacen abandonar a este hijo de mamá Lola, sí, como no, es la desnucadora sobre Ducati Boy. Amperio no tiene piedad, no tiene piedad. Lo lleva a las esquinas. Escuche nada más esos golpes muy de cerca. Ducati está en las alturas. Lo va a tomar de salva hacia la parte. Este press militar, ¿a dónde va Ducati? Allá le cayó a la mamá Coco. Le llueven los cinturonazos como aquel puestero que no pagó su cuota de 5 pesos. ¿Cuenta? ¿Qué pasó, Bichota? Ah, ese yo lo vi muy cerquita, ¿eh? Yo lo vi muy cerquita. Ahí está. La Bichota recibió su merecido. Vamos ahora sobre el cuadrilátero con zumbido. ¿Qué pasó? Espérame, ahí está zumbido. Y el androide. Están atendiendo. ¡Ah, oh, qué bárbaro! Y mira, no, y hasta el frío le subió a la Bichota, ¿eh? Así fue efectivo el golpe. Así fue de poderoso cuando estamos viendo zumbido. Y el androide hacen que se cimbre este cuadrilátero. Lo tiene, va a abandonar en cualquier momento. Zumbido lo tiene ahora sí, golpe al pecho. Está buscando las cuerdas, está buscando el cuerdeo. Vamos a ver las acciones muy de cerca. Brinca, patada del cabrito. Zumbido a las alturas, ¿qué va a hacer? Zumbido, ¿qué va a hacer? Está tomando mucho tiempo para pensarlo. Los puede confundir en cualquier momento. Ahora sí, los tiene listos. La venganza del equipo del androide. Es un fallido golpe. Es fallido el golpe por parte de Chamaco Estrella, de Chamaco Maravilla. El androide se va. El androide se va. El androide se fue. Viene zumbido con su vuelo. Viene zumbido con zumbido. ¡Oh, su mecha! ¡Qué dolor! Ese sí rebotó, no, espérense. ¡Ay, ay, ay! Yo que los estoy viendo de cerca. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ah, no, no, no! Esto... ¿Quiénes son los que siguen? ¿Quiénes son los que siguen? ¡Vamos al relevo! ¡Vamos al relevo! ¡Vamos al relevo! Aquí está, ¿quién lo van a subir? ¡A la mamá Coco! ¡A la mamá Coco! Sí, no la vayan a subir a la mamá Coco. ¡No! A la mamá Coco no, porque todavía no cobra su pensión. Su hijo el Coco tiene que llevarlo. Todavía debe varias letras de la moto que se acaba de comprar. Oye, a mamá no, Coco, qué pesado no, se llevan, ya ¿eh? Está grande. Qué pesado se llevan este Chava Rosales también, que es bien llevado. Ahora sí, regresamos a las acciones, de la lucha libre. Claro, Coco tiene que defender. ¡Ah! Espérame, tranquilo, subido. Ya se volvieron locos. Mira nada más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fortaleza! ¡Qué manera! ¡Que ya se están agarrando! ¡Ya se están agarrando! ¡Hay que ir tras la acción! ¡Hay que ir tras la acción! ¡Esto ya se volvió un desorden! ¡Parece! ¡Me recuerda cómo acaban las posadas allá en la FOME! ¡Así terminan! ¡Peleados todos! ¡Aventándose cartones, envases! ¡Así terminan los tíos peleándose por los terrenos al final de las posadas! ¡Ahora sí! En las alturas yo alcanzo a ver algo. Aquí fuera, musculoso. No se vayan a acercar. Se están dando con cintarazos, ¿eh? El pantalón. Pongan paz, ¡ay, cuarto! El mango se está quedando hasta sin ropa. ¿Qué pasó? No, tu cinto no te lo quites. El pantalón. Tu cinto no te lo quites. ¿Qué está pasando? En las alturas hay una sorpresa. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¡No se lance! Se lance. ¡No se lance! ¡No! ¡No se lance! ¡No! Señor Chaval, estamos viviendo muy de cerca estas acciones. Muy peligroso. Lo que va a ser zumbido. ¡Ah, caray! Al más puro estilo de aquel anécdota. ¡No, zumbido no! Zumbido ya rompió la guitarra del Coco. Es... ya saca... ¡No, zumbido, por favor, no! A tu edad ya no puedes hacer zumbido, esas cosas. ¡Zumbido no! ¡No, no, zumbido, no! ¡No, es muy peligroso! ¡Zumbido, zumbido! ¡De ahí no, zumbido! ¡Estás loco, zumbido! ¡De ahí no! ¡No! ¡No lo vas a
escuchan ese sonido, es el rating en lo más alto. Vemos muchísima adrenalina aquí. El show sin límite está en la parte alta. Recuerden que si ustedes quieren formar parte de estos equipos, repórtense a las redes oficiales del show. Tranquilo, ¿por qué se agarran así? ¿Por qué se agarran así? ¡Allá va Iker! Así terminan las posadas y las quinceañeras en mi colonia. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en las alturas? Allá va, no, yo ya no juego, yo les juro que ya no vengo la próxima semana. Estos hombres están locos. ¡Cuidado, son Iker! ¡Iker! ¡Iker en las alturas! ¡No, Iker! ¡No lo hagas, Iker! ¡No lo hagas, Iker! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Iker, estás loco! ¡Iker a la una! ¡Iker a la dos! Antes de que te avientes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios que te bendiga, pártete tú todo, se rompió ya. Es un valiente. Es un valiente, es un avezado. No, no, ya no. No, 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 no. Beso no. Beso no porque está chiquito. Beso no porque le puede. Le va a hacer daño. Le va a dar un aire y así se va a quedar. Larry lo tiene. Hasta de boquita parada. ¡Este closeo! ¡Guácala, qué rico! ¡Iker! ¡Ahí va Ramón! ¡Iker ya cobró sus aguinaldos! ¡Ya no le paguen! ¡Ya eso es todo! Ya. ¡Iker ya cobró sus aguinaldos! ¿Qué pasa? ¡Ramón en las alturas! ¡Ramón en las alturas! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer Ramón o no lo va a hacer! ¿Se atreve o no se atreve? Hermano, antes de que te avientes algo muy importante, la bendición, ahora sí, se va a matar. Tranquilo, Ramón, se va a matar. Bajó como ya. Pasajero de la ruta. Vamos con Medina, Medina. Vamos con Medina. Tranquilo, ya, por favor, muchachos. Ya salieron volando implantes. Que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse el sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano. De entregármela en la mano, yo soy un hombre y busco una. Amor de juventud, sin trucos al hablar, que brille bella con la luz y con la oscuridad. No es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad. Ella es ella porque sí, porque ese es su papel, tan casi casi abril, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano. Ver, entregármela en la mano, yo soy un hombre y busco una mujer. Que va como loca por la vida. Es
vela en la mano. Yo soy un hombre y busco una mujer. Oh. ¡Medina Oficial! Estamos en Twitter. Qué gusto recibirte el día de hoy en este programa, un placer. Habías abierto ya conciertos, estuviste en la ciudad de Monterrey recientemente para abrir concierto de Rake. De Rake, es correcto. Estuve, bueno, fui invitado de ellos. Uh-huh. Tuve la fortuna de tener esa oportunidad y estuvo increíble, otro rollo. Oye, pues felicidades. Cuéntanos de todas las plataformas musicales que ya tienes para que la gente pueda escucharte. Claro, claro. Me encuentran como Medina Oficial, Medina con doble N, en todas las redes sociales y en Spotify como Medina. Medina perfecto. Con doble N. Excelente. ¿Cuántos temas tienes ya? Este sería como el octavo. Voy por el noveno, que va a salir pronto. Y lo acabo de estrenar ahorita, es este de... ¡Órale! Pues muchas felicidades. Rosca, mujer. Y bienvenido. No está cumpliendo años, animal. Lo estoy felicitando por su música. Metapolé. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por la invitación. Gracias, Medina. Vamos a una pausa y volvemos a... ¡Echa! Así es que no le cambies a tu pantalla. Vamos y regresamos con más música, diversión y entretenimiento. Aquí en... Y los admira por su simpatía. ¡Hay muchas cosas! Analistas dedicados al virus social, únicos y extrovertidos. ¡Ya! ¡Por favor, no! Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años, de la gran comuna de Maipú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Líderes en redes sociales. Y las gafas detrás de la cabeza significan que mi barrio me respalda. La mesa del virus social. Oh, y señoras y señores, han llegado los videos y performances más divertidos y polémicos de todo México. Esta es la mesa del virus social. Esta es la mesa de... Ernesto Chavana. Kareli Ruiz. ¡Aguantó! Eso era lo correcto. Con este video, ¿a quién le ha pasado algo así cuando se agarran de un tronco? ¡A mí! ¿A ti? A mí una vez, Chavi. ¿Y por qué te pones así? A mí, yo me agarré de un tronco y no me quería bajar. ¿De cuál tronco? Bueno, aquí se trata de que se haya quebrado. Como pasó en el video. Y ahora vamos a sorprendernos. ¡Llega, llega, llega! ¡Mamá Coco! ¡Mamá! Aprovechado. Ay, mamá, abusivo. ¿Qué llevaba o qué? Aprovechado. No oigo nada. Mamá Coco. Le duele la cintura, mamá Coco. Mamá Coco, pobre, ya se puede siéntese, sentar. Por favor, siéntese, mamá Coco. Agua, mamá Coco. ¡Ah!
Ay, mamá Coco. Pobrecita. No hechizo. Señoras y señores, aquí está la Bichota. Así lo tenían el fin de semana pasado. Tinacos Colorado. Y su video. No le muevas. No le... Ayuden a la Bichota, por favor. Ven, qué bárbara. Me duele la riuma. Te pegaste, bebé. Ay. Hermosa. Pobrecita. El coxis. ¿Estás bien? Deja tú la caída del batallar para levantarme. Agarre aire. Y su video, no le mueva otra vez. Y ahora, vámonos con no le mueva si no le sabe. Y se marchó. No. Vamos a hacer la recreación, señor. ¿Qué van a hacer? La pelota. Ah, es la pelota. Ay, qué gracioso. Qué cómico. No llores. Déjalo, se va a enojar el tío. Ya, por favor. El panino. Y el video, las rodillas indomables. No, ¿qué acabamos de ver? No. ¡Qué miedo! Tronó espantosísimo. Y ahora, señoras y señores, llega Selena. La sandía maldita. Impresionante. La sandía. La sandía maldita. Ay.
terrorífico video. Y ahora llega Valentín Elizalde. El gallo de oro. Muchacha muy guapa, andaba sacando papa, entonces me le acerqué a esa muchacha guapa y me dijo la muchacha, aquí tiene ya la papa. ¡Ay, no! Su papa, esa muchacha muy guapa, y un papá no le dejaba que yo le diera la papa. ¡Ay, no! Y su video. Este sí tiene talento. Ay, oh. Viendo algo que se me cayó. Yo quiero que se quede. Y de rato no. ¿Qué le pasó? Dormido. ¿Desmayó? ¿Qué le pasó? No, se quedó dormido. Ah. Sigan permitiendo que sus hijos se desvelen. Es lo que pasa. Y ahora llega Fer Longoria. ¡Bravo! Muchas gracias. Brava, brava, brava. Riesgo en las alturas. Estos jóvenes saltando de esta manera de un edificio al otro con un riesgo enorme. ¡Enorme! Y no conformes, lo volvían a hacer. ¿Dónde están los papás de estos niños? Han de andar en el jale. O viendo eso. Por fortuna no ocurrió ninguna tragedia. Oh. Estaban haciendo parkour. Y ahora, señoras y señores, llega Zumbido. Pensé que era Kung Fu Panda. Zumbido. ¡Caminazo! ¡Qué talento! ¡Dale, Zumbido! ¡Venga, todo! ¡Apretadito! Espérate que yo encontré la voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré. Pues yo nunca la conocí, sueño su querer. Y a las veces quiero dormir, escucho cada día la radio. Que digo que me olvido ir, pero de mil estrellas. Y a la luna quiero subir, voy desvelado. Por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. Yo sé que la voy desvelado. Y los deseos no me dejan descansar. Video camioneta poseída. ¡Zumbido! Bien, rudo y cursi. Esta camioneta va a ser algo. No. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! Por fortuna se alcanzó a salir. ¡La
alcanzó a librar. No, hombre, qué peligroso. Señoras y señores, aquí está. ¿Qué opinas, mija? ¿Qué está liado? Aquí está, señoras y señores, Rigo Tobar. ¡Ea, ea! ¡Ea! En una linda te llevo, aquí dentro del corazón. En el mundo los queridos nunca se ven. ¡Yeah! ¡Es Rigo Jackson! ¡Ay, no, Sánchez! No, no, no. El que se duerme no, pierde. No. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tragedia! Y ahora, ¡Emma Huevo! ¡Su video! ¡Su video! ¿Qué di? La víbora de la mar. No, ¿y qué di? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué valor! ¡Oh! Una pausa y volvemos a... Y regresamos con más diversión y entretenimiento. Sigue mandando tus mensajes @ Multimedios TV con el hashtag La Tele en Vivo. Ustedes puedan pedirlos y vale la pena que... ¿Por qué no? ¿Ya vieron qué globos? No, qué globote, señor. Mira, mire. ¿Qué globos? ¿Qué globos? Están muy bien inflados, señor. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Sí se ven padres los globos? No, es padrísimo. ¿Puedo llevarme unos globos para mi casa? ¿Eh? Para mi casa. Claro, ahí están los teléfonos para que se comuniquen. Excelente. Vamos Pinky Balloons. Siempre se lucen, señor Chabana, y dejan bien bonito. Están en todos los eventos, siempre Pinky Balloons haciendo su mejor presentación. Muy correcto. Y ahora, exacto, ¿qué les parece si vamos con música? Vamos con mucha música aquí en el show. Ellos son... ¡Vilax! Y regresa.
gozosa a bailar esta noche con Grupo Fila. ¿Puedes venir? Claro que sí, aquí te espero. Gracias. Bye. Chiqui, ¿me llamaste? Sí. Pero a ver si no me recuerdo, porque últimamente me han necesitado demasiado. Vengo como de 5 servicios. Pero dime, ¿en qué te puedo ayudar? Porque ya sabes que Fantasías Aleida, las 24 horas. Se me olvidaron las llaves de mi negocio. ¿Me puedes ayudar? Pero por supuesto, ¿sabes por qué? Porque nada más las princesas tenemos las llaves de la ciudad. Entonces yo te voy a ayudar a abrir tu puerta. Gracias, Aleida. Pues yo creo que vamos a intentar primero con esta llave. Ay, no, pero es que esta no es. Espérame tantito, tengo que checar a ver si es otra. Sí, yo espero. Oye, pero no, esto está exagerado, como que hace mucho calor aquí, ¿no? Sí, siempre hace mucho calor aquí. Bueno, permíteme, porque la verdad sí está haciendo demasiado calor. Creo que esta va a ser la llave mágica. Sí, claro. No manches.
manches, ¿cómo lo hiciste con la llave de la ciudad? Pues le dije que yo soy una princesa y yo tengo todas las llaves de la ciudad. Bienvenido a tu trabajo, ahora sí ya no vas a poner nada de excusas. Si quieres, ven para que trabajes. Voy para allá. Ay, súper bien, es que también le ayudé a aprender mi clima. Hasta me dan ganas de meterme en problemas, señor Chaval. Ah, ¿metas en problemas usted? Digo, hombre, Chapolín. No sería la primera ni la última vez. ¿Saben qué? El equipo de producción y mis compañeros han hecho este altar de muertos y lo han dejado muy bonito, muy bien adornado. Y aquí están las imágenes de algunos familiares que están por aquí. Si alguien toma la palabra también para que me diga quiénes están aquí, porque yo veo que... Yo, señor Chavana, tengo ahí a mis abuelitos. ¿A sus? A mis abuelitos en el segundo escalón. ¿Aquí están sus abuelitos? Abajo. Sí, ahí está, mi abuelito. Aquí están los abuelitos. Y mi abuelito, paz descansen, Rosita uh-huh. y Gelito. Ajá. Y luego aquí tenemos a... Mi tía. Es su tía, Kareli. Sí, es mi tía. Es su tía. Muy bien. Y acá tenemos a... Échale, no pasa nada, échale. Esa es mi mamá y mi hermano. Que aunque no estén con nosotros, nunca se borra una imagen ni todas las vivencias que tuve con ellos. Claro. O sea, que siempre van a estar en mi corazón. Así es. Y aquí tenemos de Juanito Caricaturas, ¿no? Papá de Juanito. Sí, papá de Juanito Caricaturas. Y la mamá, acá está en este lado. Y... Yo en el tercer escalón, Chavit. Ah, bueno, en el aquí está, tercer escalón. Sí, está mi padrastro. Vivos. Y mis abuelos. Aquí que está. Dios los tenga en su santa gloria y bueno, siguen en nuestros corazones. Y ahorita que estaba haciendo una historia para mis redes sociales, iba pues tomando las imágenes y llegué a esta imagen. Se me quiebra la voz, se me hace un nudo en la garganta, porque veo a mi compadre Gustavo Morantes, productor de este programa y productor mío desde hace casi 20 años. Y lamentablemente el COVID nos lo arrebató. Y aquí lo tenemos. Y cuando veo su imagen con esa sonrisa que siempre... hacía cuando le pedíamos una fotografía. Tabo la foto y siempre hacía un gesto. Un gesto de esos, no sé por qué. Siempre era muy especial para las fotografías. Así como siempre fue muy especial. Oye, compadre, vámonos de viaje. No. Oye, compadre, vamos. No. Oye. Oye, neurosis. Ah, córrelo. Sí, es. No entiende. No sí, entiende. La, es la, por demás. 3 años me corrió y me regresó. Y te volvería a correr. La verdad, sí, me he chiflado demasiado, pero si estoy, yo se los digo de, si estuviera Gustavo Morantes, muchos de aquí no estuvieran, ni yo tampoco, la verdad. La que soporte. Sí, pero aquí le pusieron unos pastelitos que a él le gustaban y él pedía un refresco light. Para que compensara el postre que se iba a despachar. Y ahí está esta imagen de nuestro productor Gustavo Morantes, que pues quienes siguen este programa desde hace años lo conocieron perfectamente, porque todo lo que se hacía aquí tenía que ser supervisado por él. Y luego estuvo con muchos años con los infantiles en este canal. Ahora que estamos llegando a nivel nacional a diferentes estados de la República Mexicana, pues vale la pena que les mostremos algo de lo que, cómo empezamos. Porque lo que ustedes ven ahorita
tiene 20 años de trabajo. Un estilo, una forma, una manera de hacer televisión que a pesar de los pesares y de los comentarios que a veces se hacen de personas que ni siquiera ven el canal, pero que no tienen la más mínima idea de lo que hay detrás de cada uno de ustedes, si supieran realmente lo que está pasando detrás de las cámaras y cómo se hace este trabajo en un programa de 3 horas y media. Todos los días, porque trabajamos y hacerlo en vivo. Cuando empecé mi carrera hace algunos años, me empecé a meter al mundo del comentario deportivo y cubría al señor don Roberto Hernández Jr. en paz descanse y le empecé a hacer el comentario de 5 minutos en televisión. Antes de que fuera Canal 6, éramos Canal 12 en la ciudad de Monterrey. Y ahí trabajé durante muchos años como comentarista de fútbol, comentarista deportivo en los telediarios en la ciudad de Monterrey. Y cuando me decían, señor Chavana, va a cubrir usted... Bueno, no me decían señor Chavana, me decían joven Chavana, va a cubrir usted a don Roberto Hernández Jr. 5 minutos. Y yo decía, ya le va, campeón, ya le va, porque así decía don Roberto, en paz descanse. A lo que quería llegar es esto. El programa de Fútbol al Día duraba 5 minutos. Y decía yo, madre mía, ¿qué voy a decir en 5 minutos? Y ahora estamos al aire 3 horas y media. Me hago la misma pregunta. ¿Qué vamos a hacer en 3 horas y media? Y le marco al productor y dice, déjeme revisar la pauta de 1900, no, del 2005. Y sacamos la copia y hacemos lo mismo. No, no se crean. No se crean. Aquí está. Pero pues es algo de la historia de lo que estamos haciendo aquí, que espero no aburrirlos, por eso vamos mejor con música. Aquí está Vilax en el show. ¡Vámonos! Nominado a los Latin Grammy, esperando que les guste. Sigan apoyando en todas las plataformas musicales. Esto se llama Lo que tenías conmigo y dice hacia arriba. Esta es la última vez que me prometes lo que no es. Te has convertido en otro ser.
aquí en el show. Llega Rubí con el pronóstico, pero antes una pequeña pausa y volvemos a ¡Esto! Más adelante el pronóstico del tiempo de Rubí. La Jova, agradecidos por todos sus mensajes y comentarios. Arroba Multimedios TV con el hashtag La Tele en Vivo. Adelante, señor Ernesto Chavana. Hay que poner las manos así en casita también. Y dice... Ya lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Iniciamos con Guadalajara, mínima de 12 grados, alcanzando como máxima los 28. Se hace presente algo de nubosidad. Para Ciudad de México, mínima de 8 grados, alcanzando por la tarde los 24, cielo parcialmente nublado. Para Puebla, amanecemos con un poquito de frío, mínima de 8 grados, alcanzando como máxima los 24. Se presenta también algo de nubosidad. Para Monterrey, condiciones favorables, mínima de 16 grados, alcanzando como máxima los 29, cielo totalmente soleado. Para Cancún, mínima de 22, alcanzando como máxima los 30. Condiciones favorables para visitar sus playas. Para Tijuana, mínima de 12 grados, alcanzando como máxima los 21. También se hace presente algo de nubosidad, pero esto nada más por la mañana. Para Tijuana, mínima de 12 grados, alcanzando como máxima, como lo ven aquí, de los 21 grados. Hasta aquí mi reporte de clima. Yo soy Rubí, la joya de clima, y nos vemos el próximo lunes, señor Chavana. Tengo frío, quiero tu calor. Dame tu calor. Aunque me llueva sobre mojado, quiero verte otra vez. Pronóstico del tiempo, quiero saber más de ti, quiero saber más de ti. Ha llegado el momento. ¿Por qué se quedó Aurora sentada ahí en el altar? ¿Por qué no bailó con nosotros? ¿Qué pasó, Aurora? ¡Qué feo! ¡Ay, no, perdón! Perdón, no, perdón. Me confundí yo. Es que está muy chiquita, se confunde. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? No, no. Se nos forra, no, no, es que molesta, señor. Aquí está, mira. Gracias, Muletas. Pásele, por favor, Natalie. Gracias. Aquí al centro. Miren. Quieto. Natalie nos está diciendo que hoy es su último programa. No. De lunes y martes. ¿Que debe todavía quedarse con nosotros? Yo también. Unos 4 meses más. Sí. Ahí tienes la bolsita, ¿sí estaba la bolsita? A mi Rogerita. No, hombre. Esa. Aquí quedé al medio. Ya voy a llorar. Ay, no. Eso lo manda Ay, mi señora. Sí, gracias a Juan y muchas gracias. Gracias. Se me corta la voz. No, hombre, no digo usted. Muchas gracias, Juan, y te quiero. Y... hoy es el último día de Natalie Gómez en el programa de Show. Yo repito, no estoy de acuerdo, pero la salud es primero y la llegada de su beba es más importante que cualquier otra cosa. Así es, Chavis. Quiero agradecer a mis compañeros. Los voy a extrañar mucho. Te voy a extrañar. Yo te quería hacer aquí el baby shower. Pues ya tengo que descansar en casa tantito. Yo creo que, bueno, si me siguen invitando a pantallazo, ahí voy a seguir estando, porque pues nada más estoy sentada ahí. La verdad, aquí siento que no hago nada porque pues ya no, la panza ya no me permite. Pero los quiero mucho, son mi segunda familia y bueno, espero verlos pronto y muy seguido. Así será, te amamos, Nati. Mire, concédanos algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí le va. Próxima semana descanse, pero vamos, nos vamos a ver el martes 16. Solamente venga para hacerle una despedida como se merece, con un baby shower,
con algo así que valga la pena, aunque esté nada más ese ratito. Ah, o sea, bueno, que no esté, si acaso uno, dos, ah, bueno, dos o sí, tres vengo, strippers, claro, por supuesto. Uno, dos o tres strippers. Cuatro, claro. Unos cuatro. Regalitos para Ivana. Y traemos más regalitos para usted. Y convocamos al teleauditorio, quienes quieran dejarle un billete para que pague el hospital, el parto. Ajá. Sí, bueno, la verdad es que ella es de partera. Ella no es de hospital. Y la partera era una portera, pero luego se convirtió en partera. Ah, sí. El caso es que el día 16 de noviembre, ajá, déjeme ver bien, es martes 16 de noviembre, okay, la esperamos. El martes 16 aquí estaré, Chavis. Vamos a hacer, si Dios quiere. Te queremos, mami. Vamos a hacer el baby shower. Te queremos. Ay, ya, y nos echamos un pedón. Perdón, no. Una fiestota grandota. Le pedimos a Vilax que vuelvan al programa. Total, se van al Grammy, regresan. Claro, a lo grande. A lo grande. Así es, Chavis. ¿Quedamos? Sí, claro que sí. Aquí nos vemos el martes 16. Sí, próximo 16 de noviembre, baby shower. Las amo para a todos. Natalie, traiga toda su familia. Ajá. Oh. Va a haber de todo. Antojitos, aguas, tamales. Ay, qué rico. Todo, Chavis, todo. Lo organizamos todo. Mi familia está toda invitada para que sepa la invitación. Muy bien. Mientras tanto, más de Vilax. Gracias. Sí, muchas gracias, por supuesto. El siguiente tema que les vamos a compartir es el segundo sencillo de este álbum, se llama Sin Fronteras. Y esperemos que, por supuesto, lo compartan y lo escuchen este próximo viernes 5 de noviembre, está al aire para ustedes. Esta noche no está con nosotros porque cumple años don Ambrosio y lo están festejando en un catre. Digo, perdón. Y nos mandó un material de un minuto. Vamos a verlo. Hola,
show. El día de hoy yo te quiero dar un tip muy importante para tu vida, sobre todo si lo que buscas es purificarte, transmutar, liberarte de toda la oscuridad y energía negativa. ¿Cómo le vamos a hacer? Pidiéndole al espíritu del mar, a la diosa del mar, a los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua. Para eso vamos a ofrecer a la diosa del mar una planta, una fruta, algo que sepamos que no va a contaminar nuestros mares. Vamos a pedir el permiso a los cuatro elementos. Yo pido permiso al fuego, a la tierra, al agua y al aire, que empieza a circular y lo estamos sintiendo, que me den permiso para dejar toda la mala energía, purificarme y depurarme. Pedir qué es lo que necesitas. Posteriormente te hincas en la tierra y pides a la madre tierra que te dé la fuerza, la fortaleza que necesitas para liberarte de todas las cosas negativas. Aprovechalo y purifícate utilizando tu energía para limpiar tu campo magnético. Nos vemos en la próxima. Como se metió al mar y se mojó las patrullas, estaba frío y le dio un catarro. Un gripón. ¡Michaelito! ¡Qué bonito! ¡Michaelito! ¡Venga! El gran... De veras que lo veo y pienso que es de pilas. Si algún productor de películas ve a este Michaelito, puede ser, no sé, protagonista de Chucky. Que se repita. Ahí está el personaje de $2,500. Ya encontró jale, otro personaje más. Para todo tipo de evento. Michaelito. ¡Su zapatito! Ponme la repetición, párale. Miren, si me das permiso, puedo mandar a hacer unos muñequitos así de tu tamaño para ponerlos en el espejo retrovisor. Ponme la repetición cuando salió volando, pobre camarógrafo. Mira cómo nos sorprendiste. ¡Travieso! Era rutina, matona. Bueno, ¿saben qué? ¡Vámonos con Milas! ¡Gracias, muchachos! Buenas noches. ¿Por dónde empezar? Para empezar, te voy a dar mis ojitos. Para. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Todo bien? Ah, me dicen que no pagaron el recibo de luz. Pero no ustedes. Es acústico. No, cuando estén listos me dicen. No pasa nada, digo, como quiera tenemos a Michaelito. ¡Michaelito! Imagínense Michaelito con mamá Coco. ¿Qué show? ¿Podrían ustedes contratar para las piñatas Michaelito y mamá Coco al mismo tiempo? Y de repente mamá Coco carga a Michaelito.
y luego hace una sentadilla. ¡Impresionante, mamá Coco! Y luego ya lo suelta. Y mamá Coco sufre de una hernia de disco. ¿A la tren en vivo? Sigue Michaelito bailando alegremente. Yeah. Y esto, pásamelo. ¿Lo quiere oler? Huele a chicle, ¿verdad? A ver. Ya ha echado a perder, ¿no? ¿Usted qué lo quiere tanto? Huele a bebé. ¡Bolosito! Vamos a platicar con el grupo, ahí les va el zapatito. Muchachos, felicidades porque van a los... fueron nominados, ¿no? Así es, sí. A los Grammys. A los Latin Grammys. Sí, los Grammys, ¿no era una película donde se les caía agua y se transformaban? No, esos son los Gremlins, señor. Ay, perdón, los Gremlins. Mucha suerte, mucho éxito y sé que ya lo tienen. Muchas gracias, de verdad. Felicidades por todo lo que nos han ofrecido esta noche. No, hombre, al contrario. Y los esperamos próximamente. Claro que sí. Gracias. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Síganlos en todas sus redes sociales. ¡Vámonos! Adiós.